Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma, dio a conocer que en estas fiestas patrias, en las que se decretaron vacaciones a trabajadores del Estado y el adelanto del salario, no hay mucha expectativa en dicho sector selectivo debido a la pandemia y podría ser un poco receptivo la cantidad de personas a movilizarse. Pero la realidad es que la situación que tenemos en el país, no creo que todo esta cantidad de trabajadores se vuelque en andar en asuntos de diversión por la misma situación que estamos viviendo en la pandemia, este rebrote que está fuerte, aunque no se quiera ver, pero está fuerte. Algunos no lo quieren ver, pero sí está fuerte, lo digo con conocimiento de causa. Y no considero que la gente va a ser un poco receptiva y no va a andar en las calles haciendo acciones de diversión, salvo la gente que es irresponsable, porque hay mucha gente que es irresponsable. Hoy en día debemos de guardar el distanciamiento, debemos de recogernos en nuestros hogares, pero sí, lógicamente, como gremio, siempre la expectativa es ganar, pues, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la disposición que tiene la persona. Si las personas van a movilizarse, lógicamente tendremos ingresos. Y el gremio siempre en estos momentos debe de considerar también la protección de vida y tener expectativas de ganar. Pero considero que a lo mejor no va a ser lo que uno piensa o se espera. Pues. Bermúdez agrega que podría ser un 40 a 50% de las personas que puedan andar en la calle. Sí, hay que poner los pies sobre la tierra. Yo vivo realidades. Son fiestas las cuales tenemos que tener muy presentes, pero la gente en sí va a ser receptiva para movilizarse y las expectativas no considero que sean un 100%. A lo mejor de lo que se piensa podrá ser un 40 o un 50%. Según el MITRAP, decretó asueto con goce de salario a trabajadores del Estado para las fiestas patrias que van del 10 al 19 de septiembre y 14 y 15 feriado nacional obligatorio con goce de salario. Noticias 12, Darlene Téllez.